Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another English class here on Talk. Bienvenidos nuevamente a Talk, el programa de inglés que llega a todos ustedes a través de la señal de UTV Televisión Universitaria, el canal de nuestra querida Universidad Técnica del Norte. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten mucho el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos en esta clase a hacer algo diferente. Vamos a tener algo que se llama una Grammar Review. ¿Qué significa esto? Es una revisión gramatical. Vamos a ver una miscelánea de temas gramaticales que hemos estudiado en clases anteriores para que ustedes puedan recordar qué es lo que hemos estudiado hasta el momento. Sin embargo, esta clase es una invitación a todos ustedes que nos ven a través de UTV que puedan ingresar a nuestras redes sociales y ver las lecciones que están ahí a su disposición para que puedan estudiar, revisar. Si es que no entienden algún tema en particular, ustedes tienen más de 400 videos ahí para que puedan estudiar inglés, desde lo más básico hasta el nivel que ya estamos ahora un poquito más avanzados. Así que esperamos que la clase del día de hoy ustedes disfruten. Lo que vamos a tratar es una miscelánea gramatical. Así que empezamos la clase del día de hoy. Today's topic is Quick Grammar Review. El día de hoy tenemos una revisión gramatical muy rápida, como les había mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son los temas que vamos a revisar el día de hoy? Pues ustedes los van a ver ahí en pantalla. Obviamente no vamos a tener tiempo de estudiar todo el contenido que hemos visto hasta el día de hoy. Solo vamos a revisar algunos temas importantes para que ustedes vayan recordando lo que hemos aprendido. Y ahí tenemos los topics. Miren el primero, este tema muy interesante que lo vimos hace algunas clases atrás es ED adjectives and ING adjectives. Tenemos adjetivos que terminan en ED y adjetivos que terminan en ING. Vamos a recordar la diferencia entre estos dos tipos de adjetivos. El siguiente tema dice stop plus infinitive and stop plus a gerund. Dice el verbo stop seguido de un verbo en infinitivo y el verbo stop seguido de un verbo en gerundio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de estructuras? Pues ya lo vamos a ver a continuación para que ustedes recuerden un poquito. El siguiente, gerunds as subjects. Gerunds as subjects. ¿Qué quiere decir? Los verbos gerundios cuando funcionan como o a manera de sujeto en una oración. Vamos a recordar este tema también con algunos pequeños ejemplos. El siguiente, cuando tenemos esta estructura as, tenemos un adjetivo o una palabra en el medio y as. ¿Qué quiere decir esto? Tan como. Sí, y lo utilizamos para comparar. Recuerden, esta estructura gramatical era para comparar utilizando adjetivos, adverbios y también adverbios de cantidad. Vamos a ver algunos ejemplos. El siguiente tema, miren que dice ahí, passive voice. ¿Qué es esto de la voz pasiva? Vamos a revisar algunos ejemplos para que ustedes puedan recordar esto de la voz pasiva y cuál es la diferencia con la voz activa. El siguiente tema que también vamos a tratar el día de hoy es be supposed to. Be supposed to. ¿Qué significa esto? Se supone que. Recuerden, be supposed to quiere decir se supone que. Y vamos a ver algunos ejemplos y cómo utilizar. Causative verbs, los verbos causativos, vamos a ver especialmente el verbo get y el verbo have, cómo funcionan esto. Quiere decir cuando nosotros hacemos que otra persona haga algo o cuando otra persona hace que nosotros hagamos algo. Recuerden, esto era los verbos causativos. Y finalmente, si es que nos queda un poquito más de tiempo, vamos a revisar esto de past models. Los verbos modales en pasado. ¿Qué son estos y cómo funcionan? Pues los vamos a ver a continuación. Así que vamos a poner atención a los ejercicios y a los temas que vamos a tratar en la clase del día de hoy. Iniciamos con el primer tema gramatical que les mencioné hace un momento. ED adjectives and ING adjectives. Los adjetivos que terminan en ED y los adjetivos que terminan en ING. Veamos un ejemplo. ¿Qué les parece? Tenemos ahí que completar el espacio en blanco con uno de los siguientes adjetivos. Miren, tenemos frustrated and frustrating.
frustrated and frustrating. Ustedes se darán cuenta que la diferencia entre estos dos adjetivos es que uno termina en ed y el otro termina en ing. En este caso, ¿cuál de las dos opciones completa el ejercicio? Lo que queremos decir es yo me frustro, ¿sí? ¿Cómo digo yo me frustro? I get frustrated or I get frustrating. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver la respuesta. I get frustrated. I get frustrated. No se olviden que un adjetivo que termina en ed nos ayuda a describir cómo nos sentimos. I get frustrated when I get stuck in traffic. Es como decir yo me siento frustrada. O en este caso la señora dice me siento frustrada cuando me quedo atascada en el tráfico. I feel frustrated. Recuerden que el adjetivo en ed nos ayuda a describir cómo se siente una persona. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Miren, dice it's very, dice es muy. Vamos a ver las opciones. Tenemos igual dos adjetivos. Dice annoyed y annoying. Lo que queremos decir aquí es que es muy molestoso. Es muy molestoso. ¿Cuál de las dos opciones sería la correcta? It's very annoyed or very annoying. La respuesta es annoying. It's very annoying. Un adjetivo que termina en ing nos ayuda, en cambio, a describir una situación. We are describing the situation. It's very annoying. Estamos diciendo que es muy molestoso. Vamos con el siguiente tema. Stop plus an infinitive, es decir, un verbo que tenga el to, y stop plus a gerund, un verbo gerundio o uno que tenga ing. Vamos a ver la diferencia entre estos dos verbos. Con la información que tenemos ahí, que dice on his way home, que quiere decir camino a su casa o camino a casa, y el vocabulario que tenemos ahí, vamos a tratar de completar una idea, una oración. Vamos a ver cómo nos queda. On his way home, he stopped. Miren, ahí estamos poniendo ya el verbo stop. Dice, on his way home, he stopped. Dice, camino a casa, él se detuvo. Dice, on his way home, he stopped to buy at the store. On his way home, he stopped to buy at the store. Dice, camino a casa, él se detuvo para, ojo, miren, para comprar algo en la tienda. Cuando tenemos el verbo stop y un infinitivo, es decir, un verbo con el to, el stop quiere decir se detuvo para hacer tal o cual situación. Se detuvo para hacer esto. En este caso dice, se detuvo para comprar algo en la tienda. Ahora vamos a compararlo con este ejemplo que dice lo siguiente. He talks too much. He talks too much. Dice, él habla demasiado. He talks too much. He never stops to talk. Dice, él nunca se detiene para hablar. Pero eso no es lo que queremos decir. Queremos decir que él nunca deja de hablar. Él nunca para de hablar. Entonces, ese to talk, le cambiamos por talking. He talks too much. He never stops talking. Cuando el verbo stop se une a un verbo en gerundio, en este caso talking, quiere decir lo siguiente. Deja de. He never stops talking se traduce como él nunca deja de hablar o para de hablar. Entonces, esa es la diferencia del verbo stop con un infinitivo y el verbo stop con un gerundio. ¿Listo? Revisemos un tema más. ¿Qué dice? Gerunds as subjects in a sentence. Gerunds as subjects in a sentence. Dice los verbos gerundios como sujeto en una oración. Vamos a ver. Con el vocabulario que tenemos ahí, queremos decir lo siguiente, que el tomar alcohol o el beber alcohol es malo para la salud. ¿Cómo decimos eso? Iniciamos con el verbo drink, lo vamos a poner en gerundio, observen, drinking, drinking alcohol. Así que tenemos beber alcohol,
drinking alcohol is bad for your health. Drinking alcohol is bad for your health. Dice, beber alcohol es malo para tu salud. Pero quiero que observen lo siguiente. Drink, en este caso, es el sujeto de la oración. Drinking, beber. Observen que el verbo beber se encuentra con ing. Cuando queremos hacer que un verbo sea sujeto en una oración, lo vamos a incluir con el ing. Drinking. Hacer esta acción de beber alcohol, drinking alcohol, is bad for your health. Vemos que el verbo de la oración es is. Entonces, el sujeto es drinking y el verbo es is. El verbo es el verbo to be. Beber alcohol es malo para la salud. No se olviden. Otro ejemplo más. Vamos a revisar. Vamos a comparar dos oraciones. Movies can help you learn English. Movies can help you learn English. ¿Qué dice ahí? Las películas pueden ayudarte a aprender inglés. Observen que el sujeto en esta oración es movies. ¿Quién nos puede ayudar a aprender inglés? Las películas, dice en este caso. Movies. El sujeto es movies. Vamos a modificar un poquito esta oración y vamos a decir lo siguiente. Watching movies. ¿Qué es lo que dice ahí? Ver películas, dice. Ver películas, watching movies, can help. Dice, pueden ayudar. ¿A quién? Can help you learning English. Can help you learn English. Observen que ahora el sujeto de la oración es la acción de ver las películas, es decir, watching. Watching, es decir, ver, la acción de ver las películas, es el sujeto del verbo can help, puede ayudar. Se dan cuenta que ahora el sujeto de la oración es el verbo watch y el verbo de la oración es esta expresión verbal can help. Y no se olviden que estos temas que estamos tratando en la clase del día de hoy a manera de miscelánea, ustedes los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ustedes los pueden revisar muy detenidamente. Tenemos clases dedicadas específicamente y más detalladamente para cada uno de los temas. Así que continuemos con el programa, seguimos aprendiendo un poquito más. El siguiente tema que vamos a repasar es esto de la passive voice, la voz pasiva. Miren, tenemos en este caso la oración que dice someone robbed the bank. Dice alguien robó el banco. Someone robbed the bank. Vamos a analizar quién hace la acción en esta oración. Someone. Dice alguien robó el banco. Aquí estamos hablando de una oración activa, active voice. ¿Por qué? Pues porque estamos nombrando quién realiza la acción de robar el banco. En este caso es alguien, dice someone robbed the bank. Ahora, vamos a comparar esta oración con la siguiente que dice the bank was robbed. Dice el banco fue robado. En esta oración no sabemos quién robó el banco, solo sabemos que el banco, the bank, was robbed. Sabemos que el banco fue robado. No sabemos quién hizo tu acción. Y cuando esto sucede, se denomina passive voice, se denomina oración pasiva. Pues porque no sabemos quién realiza la acción, sino más bien lo que se ha hecho. En este caso, la parte principal de la oración es el objeto de la oración y no el sujeto de la oración. Vemos otro ejemplo. Vamos de igual manera a comparar dos oraciones. Miren lo que dice la chica. They will accept my application. They will accept my application. Dice, ellos van a aceptar mi aplicación. Y vamos a compararla con la siguiente. My application, dice mi aplicación, my application will be accepted. My application will be accepted. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? En el primer caso tenemos una active voiced sentence. Tenemos una oración en voz activa.
Pues sabemos que ellos, el sujeto de la oración, ellos son los que van a aceptar la aplicación. Sabemos quién realiza la acción del verbo. En cambio, en la oración que vemos en la parte inferior, es una oración pasiva, passive voice sentence. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a aceptar la aplicación en este caso. Simplemente sabemos que el objeto de la oración, en este caso, my application, es la parte más importante de la oración. My application will be accepted. Revisemos el siguiente tema. Using as to compare. ¿Y qué significa esta estructura? Pues vamos a recordar con el siguiente ejemplo. Tenemos ahí a Peter y a John. Peter and John. Vamos a formar una oración gramatical con lo siguiente. Peter is not, miren qué fácil, sencillo, dice Pedro no es, Peter is not as. ¿Qué significa este as? Significa tan, as tall, dice tan alto, ahí le ponemos un adjetivo, miren, dice as tall, dice tan alto, y el segundo as quiere decir cómo. Peter is not as tall as John. Peter is not as tall as John. Pedro no es tan alto como John. Otro ejemplo más. Vamos a revisar. En este ejemplo, pues, vemos que la persona que llega ahí está un poco atrasada. Dice lo siguiente. I came, dice, yo vine, I came as, ¿qué quiere decir? Tan, as quickly, quiere decir rápido, as quickly as I could. Yo vine tan rápido como yo pude. Eso es lo que significa la oración. Vine tan rápido como pude. I came as quickly as I could. El siguiente tema, be supposed to, be supposed to. ¿Qué quiere decir? Se supone que. El be supposed to es similar a decir have to, es decir, yo tengo que hacer tal cosa o yo debería hacer tal cosa, como en este caso should. Have to y should es algo similar como decir be supposed to, que se le traduce como se supone que, se supone que. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué les parece? En este caso dice, I have to be there at 7. Dice, tengo que estar ahí a las 7 en punto. Vamos a cambiar este have to, le vamos a quitar de ahí, y vamos a poner el am, es decir, el verbo to be, am supposed to. I am supposed to be there at 7. ¿Qué quiere decir? Se supone que debo estar ahí a las 7. Eso es lo que dice. O se supone que tengo que estar ahí a las 7. I am supposed to be there at 7. Otro ejemplo. Vamos en este caso a utilizar el should. I should not eat fast food. I should not eat fast food. ¿Qué dice? No debería comer comida chatarra. Eso es lo que dice. No debería comer este tipo de comida rápida, ¿verdad? Este should not lo vamos a reemplazar. Lo vamos a quitar de ahí. Y vamos a poner el am not. ¿Ok? I'm not supposed to. I am not supposed to eat fast food. ¿Cómo lo entendemos? Se supone que no es una estructura negativa. I am not. I'm not supposed to. Se supone que no debo comer este tipo de comida, comida rápida. I am not supposed to eat fast food. Vamos a revisar el siguiente tema, los verbos causativos. Causative verbs, get y have. Vamos a ver, a recordar cómo funcionaban estos dos verbos. Miren, en este ejemplo dice lo siguiente. Have you ever, dice, have you ever had a friend cut? Dice, ¿alguna vez tú has hecho que un amigo corte? Have you ever had a friend cut your hair? Eso es lo que dice.
¿Alguna vez has hecho que un amigo tuyo te corte el cabello? Vamos a graficar esta oración de la siguiente manera. Have you. Ahí tenemos el sujeto de la oración. Dice, tú has, dice, tú. Have you. Have. Tú has hecho. Tú has hecho. Miren, en este caso el have se le traduce como hecho que, o ha hecho que otra persona haga algo. Have you had a friend? Ahí tenemos la otra persona involucrada en la oración que tenemos ahí. Tú has hecho que un amigo. Have you had a friend? Y tenemos el verbo ahí. Cut your hair. Observen que el verbo had, que está pintado de color rojo ahí, se le traduce como hecho que. Tú has hecho que un amigo, que está de color amarillo ahí, has hecho que un amigo tuyo te corte el cabello. Have you had a friend cut your hair? ¿Has hecho que un amigo tuyo te corte el cabello? Vemos otro ejemplo similar. Vemos ahí que se le reventó la llanta, tiene una llanta ponchada. ¿Sí? ¿Cómo se dice llanta ponchada o sin aire? Miren, se dice when I get a flat tire. Flat tire quiere decir llanta plana. Literalmente se le entiende como llanta plana, pero le entendemos como llanta sin aire o que se nos ponchó la llanta, ¿ok? When I get a flat tire, cuando se me poncha la llanta, ¿sí? Dice, I usually get, miren, ahí tenemos el verbo causativo, dice, usualmente hago que, dice, I usually get my brother, dice, yo hago que mi hermano, I usually get my brother to change it. Yo hago que mi hermano me cambie la llanta. Vamos a graficar esta oración de la siguiente manera. Ahí tendríamos el sujeto, sería I. I get, dice, yo hago que. I get my brother, dice, yo hago que mi hermano, ahí le hemos representado al hermano. I get my brother to change the flat tire. Yo hago que mi hermano me cambie la llanta que está pinchada, ¿ok? I get my brother to change my flat tire in my car. Ok, entonces así es como funcionan los verbos causativos get y have. Ahora vamos a revisar el último tema de la clase del día de hoy, los verbos modales en pasado, past modals. Y vamos a ver muy rápidamente qué significa esto de los verbos modales en pasado. Esta es la estructura. El verbo modal va seguido del have y un verbo en participio. ¿Y qué significa esto? Vamos a utilizar ese ejemplo. Miren, dice, I should have gone. I could have gone. I would have gone. ¿Qué significa? Vamos a ver. Esos son los verbos modales. El should, el could y el would van unidos al have, al verbo haber. Es decir, should have significa yo debí haber ido, en este caso que ponemos el ejemplo. Yo debí haber ido. Could have es yo podría haber ido. I could have gone. I would have se le entiende como yo habría ido. ¿Okay? Esos son los verbos modales. Vamos a revisar unos ejemplos. En este caso, el amigo le está diciendo, I spent $1,000 on this phone. Yo gasté $1,000 en este teléfono. I spent $1,000 on this phone. Y con esa información que dice ahí, not spend so much on a phone, vamos a tratar de formar una oración con un verbo modal en pasado. Miren lo que dice. I wouldn't have. Hasta ahí que dice. Yo no habría. Yo no habría. I wouldn't have spent, yo no habría gastado, eso es lo que le dice el amigo, I wouldn't have spent so much on a phone. Dice, yo no habría gastado tanto dinero en un celular. Miren, cambiamos de información, dice, put the money in the bank. ¿Cómo digo yo habría puesto el dinero en el banco? I would have, yo habría, I would have put the money in the bank. I would have put the money in the bank. Yo habría puesto el dinero en el banco. Otro ejemplo. Miren el amigo lo que le dice a la compañera de la universidad. Le dice, I couldn't finish yesterday's paper.
My laptop just broke down. Dice, no pude terminar el deber de ayer. Mi computadora se dañó. ¿Y qué es lo que le dice la amiga? ¿Cómo decimos en inglés? Debiste haberme llamado. Debiste haberme llamado. Vamos a ver cómo se diría eso. Debiste haberme llamado. You should have. Tú debiste haber. Eso es lo que dice. You should have. Tú debiste haber called me. You should have called me. Tú debiste haberme, miren, should have, haberme llamado. You should have called me. La siguiente información que tenemos ahí dice, lend you my laptop. Dice, prestarte mi computadora. Yo pude haberte prestado la computadora. ¿Cómo decimos esto? Yo pude haberte prestado la laptop. Quedaría así. I could, es yo pude, I could have. Yo pude haber, eso es lo que dice. I could have lent you my laptop. Yo pude haber prestado a ti mi computador. I could have lent you my laptop. Ok, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Talk UTV y nuestro canal UTV en línea. Y tenemos todas estas lecciones que hemos revisado a manera de miscelánea. Espero que la clase del día de hoy les haya motivado un poco más a seguir aprendiendo inglés. No se olviden que toda esta información la tenemos subida a nuestras redes sociales para que la vean más en detalle. Bueno, la próxima oportunidad seguiremos aprendiendo más inglés. Nos vemos en el siguiente programa. Have a great afternoon. I will see you next time.